muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros es un placer poder aquí. Lo primero, agradecer a la organizadora todo el trabajo que lleva a España, el poder seguir cada año alimentando nuestros corazones, dejándonos estar aquí con esta pasión y pudiendo dar un poquito de lo que a nosotros nos gusta, este querido público. Y sí que quería decir para todas nuestras mujeres y novias que nos ven, que es verdad que a veces nos dicen que la tuna es toda más cerca de nosotros, que las abandonamos por la tuna, pero con esta canción queremos recalcar aquí en vivo y en directo para que quede grabado que nos importáis tú y solo tú. Gracias. Interpretar un tema, podemos decir que él es comparable al
no sé, al puro Jiménez de los bandoleros o al Tutankamón de los egipcios. Es una leyenda en la tuna. De hecho, cuando los fenicios llegaron a la península ibérica, él ya estaba jubilado en aquella época, pero como es una persona inquieta, él dijo, yo voy a estudiar en la universidad. Debo decir que le quedan un par de asignaturas para terminar, porque el profesor le ha tomado manía, porque él es muy listo. En un añito o dos ya tendrá su licenciatura, ¿vale? Y le voy a dejar con una persona que de verdad, quizás no sea muy alto, pero la altura de su cante y de su voz les va a dejar a ustedes pasmados sentados en su silla. Les dejo a todos ustedes con una canción mexicana. Él estuvo muchos años, 100 o 150 años viviendo en México, en la época de los conquistadores. Y a raíz de aquello a él le quedó eso del México querido y sentido, ¿verdad? Así que les dejo a ustedes con una... Yo, perdona, que es que nosotros somos la tuna también de Barrio Sésamo. No sé si os acordáis alguna vez, cuando eres muy niño, ¿aprendiste lo de grande y pequeño? Mira, pequeño, anaconda. Bueno, ya me han contado ustedes con lo bien que yo, ¿vale? Bueno, pues decía que les dejo a todos ustedes con una leyenda viviente de la tuna. De hecho, la fundó, la creo, allá por el siglo XII. La copa, interpretada por el Papi. Y a mí, a mí.
vecino del mundo. Buenas noches, vecino del mundo. Iba a presentar una canción, pero... Bueno, la voy a presentar, pero... Pero es una noche alegre, porque, bueno, yo llevo la cuna más de 5 años. Y esta noche... Esta noche he obtenido la beca de letras, yo y unos compañeros. Yo soy turno de distrito, de la cuna padrina de la letra. Y bueno, es mi cumpleaños, lo sabe la gente. ¿Y qué mejor regalo? ¿Qué mejor regalo? Bueno, Bueno, vamos a hacer una canción de amor, que es lo que toca en la primavera. Que la sangre altera, y yo que estoy soltero, pues el amor me altera. ¿Qué bien que estás soltero? Sí. Ayer puse un anuncio en Wallapop, me eché una foto y... Pues soy de segunda o tercera mano, pero... Con cima de uso, pero en buen estado. Pero bueno, que vengo encendido. Pero el agua para el fuego y alargar los años y el amor se llama el juego en el que un par de ciegos podrán hacerse daño. Con todos ustedes, Amarte y su vida.
pasado, pero... Si ha quedado en voz de la vista el mismo efecto, amor y mirar perfecto, pues fue engendrado de vos. Pero si tú, dichoso Dios, diversas flechas tomaste, no te alabes que alcanzaste la victoria, te perdiste. Si de mí solo naciste, imperfecto quedaste. Voy a ver si puedo solucionar esto.